¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo tutorial de Guitarra en Mano. Hoy vamos a ver este clásico tema de rock, Sultan of Swing. El original es tocado con la mano derecha, con pulgar índice medio en general, pero también lo pueden hacer con la púa, así que bueno, yo les voy a explicar la técnica de dedos y van a ir mezclando según lo que les convenga o la técnica que más se adecua a lo que vienen tocando. Vamos a la primera sección, que es como una pequeña intro hacia el solo que hace esto. Para eso vamos a armar un acorde de re menor, ese sería en el traste 5 con ceja 5. Y ahí vamos a apuntar a la cuarta, tercera y segunda, acá uso pulgar índice medio. Entonces, tocamos esas tres. Después una barra en el traste 5 y en el traste 3. Volvemos a la parte del acorde de re menor. Así como está dos veces, ¿no? Lo importante es que cuando tocamos, apagar las cuerdas ni bien suena el acorde, ¿no? Apago. Y así en cada una, salvo la última que queda sonando. Luego tenemos este arreglo. Ahí como está escrito, traste 5 y 7. Un ligado ascendente del 5 al 7. Lo mismo en la cuarta cuerda. Y en el traste número 5 terminaría en la tercera cuerda. Ahora sí, entramos en el solo, la primera frase sería esto. Para eso hacemos una estirada en el traste 12, tres veces. Y después hacemos la bajada. El release y luego un ligado que es doble, del traste 10 al 12. O sea, sería pegarle a la cuerda y luego ligar hacia abajo, ligado ascendente y descendente al mismo tiempo. Y lo mismo del 9 al 10. La frase que sigue es. Ponemos el dedo 3 en el traste 12 y acá lo que hago es pulgar en el 12, en el 11 de la cuarta cuerda. Ahora el dedo 1 va al 9 y el 2 al 10. Y el 1 quedaría en el 9 en primera cuerda. Entonces queda. Luego va una estirada en el traste 12 con release. Luego armamos una ceja en el traste 10 y acá podemos hacer anular medio índice en la mano derecha y terminar en el traste 12. Entonces, acá lo que va es pulgar, 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 índice medio. En la mano derecha pueden ir probando otras digitaciones también. Y la ceja ahí, anular medio índice en la subida. Y termina en el 12. Por eso tocamos traste 10 con dedo 1. Y con dedo 3 iría el traste 13. Luego un ligado ascendente y descendente del 11, 11, 13, 11 sería. Y después terminamos en el 10. Con el dedo 3, el traste 11 tres veces. Un ligado ascendente del 9 al 10. Y luego suena el 10 de vuelta. Para eso hacemos una estirada en el traste 12. Luego tenemos que poner una ceja en el traste número 13, abarcando la segunda y la primera cuerda. Para que suenen esas dos. Y después un bend nuevamente del 12. Para que suene el 10 nuevamente ahí. Entonces, acá, para que suenen estas dos cuerdas con el dedo 4, conviene cerrar bien la mano. De manera que es más fácil darle presión al dedo 4 para tocar ahí. Vamos a estar haciendo un slide del 12 al 13. Luego volvemos al 12 con el 1. 13 dedo 2. Y ahora vamos acá, traste número 12, con el dedo 1 y el 4 al 14. Volvemos al 12. Entonces, en la mano derecha estoy alternando índice medio. Y suena el 13 así en forma staccato, ¿no? Tenemos que ir cortando la nota. Y
Hacemos una estirada en el 13, dos veces, la segunda con la bajada, traste 10, dedo 1, y luego un full nuevamente en el 13, dos veces, la bajada y hacemos traste 10 con dedo 1 y un ligado acá descendente con el dedo 4 del 13 al 10. Luego dedo 1 en el 10 y baja nuevamente el dedo 1 ahí. Podemos hacer una cejilla, puede ser una ceja ahí también. Pero conviene ahí para mí bajar el 1 de la segunda cuerda a la primera en el 10. Entonces, y un full al 12. Suena dos veces el 10. Y luego el 12 arriba y el 10 en la tercera cuerda. Lo que sigue es. Para eso hacemos una ceja abarcando la cuarta, tercera y segunda. Arpegiamos ahí pulgar índice medio y luego tocamos con el dedo 4 en el traste 6 y volvemos al 3. Lo que sigue es ceja número 5. Tocamos ahí un poquito más arpegiado, que queden más juntas esas tres notas. Luego hacemos un ligado del traste 6 al 8. Volvemos al 6. Suena el 5 en la ceja y un slide del 6 al 8. Luego repito lo anterior. Y vuelve a la ceja número 5. Tocamos traste 5 en la cuarta, en la tercera, en el traste 7 de la tercera cuerda. Y el 5 vuelve nuevamente en la misma cuerda. Una estirada full del traste 7 con el dedo 2 y el 3. Hay una estirada en el 7. Vuelvo a estirar en el 7 y hago el release. Y suena dos veces el traste 7. Entonces. Todo eso queda. Volvemos a lo anterior. Solo que vamos a agregar esto ahora. Ceja número 10 sería, abarcando la cuarta, tercera y segunda. Y luego esta posición sería dedo 1 en el traste 8, el 2 en el 9 y el 3 en el 10. Y luego con vibrato. Entonces queda. Y repite el otro. Y vamos a la segunda parte del solo. Para eso hacemos una estirada en el traste 12 full. Suena el 12 luego con el dedo 3. Traste 10 con dedo 1. Y en el dedo. Y el dedo 3 al 12. Para volver al 10. Y vuelve al 12. Y ahora, una estirada full y el release. Y luego vuelve a sonar el 12. Y ahora viene este ligado doble, que sería con el dedo 1 y 4 sobre el 9 y el 12. Ligado ascendente y descendente al mismo tiempo. Del 7, de 7, 9 y 7 ahí. Y 5, 7 y 5. Luego 5, 7 y 5. En la cuarta cuerda, subimos de cuerda. Y en la quinta, lo mismo. Entonces queda. Vamos a tocar el traste número 10 con el dedo 3. Suena el 8 con el dedo 1. Y un ligado descendente del 10 al 8. Luego volvemos al 10, al 8, al 10 arriba y muere en el 7. Entonces. Acá vamos a hacer una ceja en el traste número 8, abarcando la tercera, segunda y primera. Vamos a poner el dedo 2 en el traste 9. Y acá sí podemos utilizar los dedos con pulgar índice medio para esta parte. Un ligado ascendente y descendente del 8 al 10. Suena el 9 y ahí con pulgar sería en la mano derecha. Y acá suena el 8 de la ceja. Entonces, medio ahí, entonces pulgar, medio en la primera. Índice en la segunda, para hacer ese ligado descendente del 10 al 8 y repetirse la secuencia.
Ya el dedo 2 lo voy a dejar puesto en el traste 9. Básicamente la mano derecha sería pulgar en la tercera, medio en la primera cuerda e índice quedaría en la segunda. Para eso hacemos un full en el traste 12 con el dedo 3 y luego una ceja para abarcar la primera y segunda cuerda en el traste 10. Un ligado descendente del 3 al 10, del 12 al 10, dos veces, ¿no? Con dedo 3 y 1. Y ahora esto. Un ligado ascendente del 10 al 12, media ceja ahí, o una ceja que abarque la tercera, segunda cuerda, para tocar el traste 10 en la tercera y en la segunda, y para tocar en el 12 con el dedo 3. Entonces, puede ser vibrato para finalizar en el traste 12. Lo que sigue es, vamos a hacer una ceja en el traste número 10, abarcando cuarta, tercera y segunda, pulgar índice medio, si estás con los dedos, y si no, púa para abajo. Luego cortamos el sonido apoyando la mano en las cuerdas. Y agregamos luego el dedo 1, el dedo 2 en el traste 11 de la segunda cuerda, para la segunda parte. Entonces, eso va un poquito más rápido. Lo que sigue es, para eso hacemos una estirada full con el dedo 2 y el 3 en el traste número 11 y luego va a sonar el 12 con el dedo 4. Luego un prebend, o sea, desde la estirada de arriba hacemos la bajada y suena con el dedo 1 del traste 10. Entonces, bien, y acá llegamos a la parte que seguramente a muchos más les gusta. Vamos a ver esta sección. Vamos a poner una ceja ya de antemano abarcando la segunda y la primera cuerda. Y vamos a hacer un ligado descendente del 13 al 10. Acá vamos a alternar índice medio en la primera y pulgar va a estar siempre en la segunda. Tenemos la ceja, ligado descendente, suena con el pulgar el traste 10, suena con el índice el traste 10 y luego medio para que suene de vuelta el 13 al 10. Entonces queda. Luego no tocamos nada y agregamos el dedo 2 en el traste número 11 y hacemos lo mismo. Corta y en el 13 y ahora sí, vamos a soltar la ceja, vamos a llevar el dedo 2 al traste número 13 y va a quedarnos el 1 fijo en el 12. Y hacemos la misma idea con la mano derecha, solo que ahora vamos a hacer un ligado descendente del 15 al 12 con el dedo 4. Eso, ¿no? Entonces termina sonando y se va repitiendo. Termina 12-15 y volvemos con la ceja. Ahora cambia un poco la forma porque empieza con el 10 y el 10, digamos, ¿no? Entonces, la misma idea, ¿no? Vuelve a sonar el dedo 2, lo agregamos ahí en el traste 10. Volvemos a desplazarnos, a hacer lo mismo que lo anterior. Luego viene esto. Para eso hacemos una estirada en el traste 15, luego estirada de vuelta y release, suena el 13, el 15 en primera cuerda, el 13 en primera, el 15 en segunda, luego 13 en primera y en segunda, y acá lo que hacemos es una estirada en el 15 y suena la bajada, para terminar con un ligado ascendente y descendente del 12 al 15 en primera. Lo mismo, ascendente y descendente, del 13 al 15, segunda. Lo mismo, del 10 al 13, en segunda.
del 9 al 12 en la tercera, y de 10 a 12 para volver al 10 en la cuarta. Entonces queda. Y así lo teníamos completo todo el sol. Recuerden que se pueden descargar la tablatura en la descripción y además pueden bajar la pista de acompañamiento que también les comparto como para que lo puedan ir practicando. Nos vemos en el próximo tutorial.